Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. João Lucas. Abre la defensa con un pase entre líneas. Impresionante disparo. ¡Golazo! Se sienten cómodos con ese plan de juego. Buscan la equivocación del rival, esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad. Evidentemente le funciona. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Traba, lucha y gana. ¡Va el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Potente zapatazo! ¡Explotan las gargantas! ¡Viva el fútbol más que nunca! ¡Un gol inolvidable! Verdaderamente increíble. Esto recién empieza y ya estamos 2-0. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Abre muy bien la defensa con este pase. Intenta un pase al vacío. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Comienzo contundente, 2-0 y con una eternidad por jugar. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Intercepta y se queda con la pelota. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Ojo que la defensa está mal parada. Ahora saque de banda. João Lucas busca atacar por el lateral. Yamane marca muy firme y le roba el balón. Era muy difícil salir airoso de esa situación, con una chance clara de rematar. Había demasiadas piernas. Va con todo hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Pasó muy bien. El centro fue directo al defensor, que despeja el córner. Despeja el peligro, al menos por ahora. Y ahora se viene el contragolpe. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Gran pase a través de la defensa. Se anticipa y la aleja del área. Los están presionando con ese balón. Ahí va el disparo.
La va sacando fuerte hacia adelante. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Distribuye por el costado derecho. La aguantará. ¡Le va a pegar! Lo aplauden desde el banco tras esa acción. Sí, percibió el remate y no lo dudó. La saca lejos, bien lejos. Ojo que respondieron con una contra. Quedaron muy expuestos atrás. Pasa el hueco. Va a llegar. Atención, que ya le pegó. Está habilitado. Vuelven a tener la pelota en su... Le pega desde ahí. Otro gol, ¡Gol! Uno más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Tres goles de diferencia y esto casi, casi está definido. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Este muchacho viene inspirado, viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. El partido está 3-0 ahora. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Falta, infracción. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro. Fuerte ya de tiempo. Y sí, estaba cantado. Tiene que serenarse ese hombre. Se puede justificar una infracción si es un intento leal de lucha por la pelota, pero eso fue totalmente innecesario. Aleja el peligro con ese despeje. ¡Qué bien lo vio! ¡Metió el disparo! ¡Qué entrada tan innecesaria! Ha perdido la razón, ¿eh? ¿En qué lío se metieron, eh? Un regalito para el rival. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta, y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Achica la distancia y queda más cerca del empate. Estuvo presionado, pero definió como los que saben. Amagó tirar para un lado y pateó hacia el otro. Un lindo gesto técnico que terminó descolocando al arquero. Se reanuda el partido. La diferencia es ahora de 2 goles. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. A ver esta. Si meten una buena contra... ¡Le pegó! ¡Ahí está! ¡Lo tiene! ¡Gol! ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Thank you.
Hay 3 goles de diferencia por el momento. Tira un pelotazo largo. Lindo espacio encontró por ese lateral. Allí va pasando. Gana arriba, cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Sencillamente espectacular. Un cabezazo preciso. Fue un excelente impacto de cabeza. Con la potencia y la dirección justas. El Santos ahora pierde por 2. La juega profunda. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Anunció demasiado el pase. Le facilitó la tarea al defensor. Se tira con todo a barrer. ¿Qué contra tienen, por favor? Cuidado, esta puede ser muy buena. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor... ¡Le da de ahí! Cruce Salvador en la línea de fuego. Se interpuso justo en la trayectoria. Me parece que después de esta, nos vamos al descanso. ¡Entró al arco! Sin problema la atajada del arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Decide abrirla por la derecha. Allí va. Le da de ahí. ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Verdaderamente increíble. ¡Qué volea fantástica! ¡De otro planeta! Las voleas son impredecibles. Es muy difícil controlar la dirección. Pero cuando entran son golazos. Como el que acabamos de ver. Fijó la vista en la pelota y le dio como venía. Timing, instinto y técnica. Todo en segundos. Golazo. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante, nos vamos al descanso. Nadie quería que terminara el primer tiempo porque estaban superando al rival en todos los aspectos. Ahora sigan jugando así después del entretiempo. La diferencia es de 3 goles y esto parece casi sentenciado, parece cosa juzgada. ¿Podrán reaccionar en el segundo tiempo?
Welcome everyone, all lads. Empieza el segundo tiempo. João Lucas la juega en largo. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Va con ímpetu abajo, a barrer con todo. ¡Qué buena pelota le pusieron! En el lugar y momentos justos, Salvador. Esa es una buena pelota. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron... ¡Qué impacto! Ya casi estaban festejando el sexto gol. Cómo le gusta probar al arco. Tenía la red entre ceja y ceja. Ahora, qué dominio de pelota tiene. Impresionante. La tira larga cerca del área. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver... ¡La agarró genial! ¡Ahí está! Es su tercer córner, si no me equivoco. El rival sigue con uno. Intenta alejar el peligro de su área. ¡Uy, uy, 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 uy! Quedaron mal parados. ¡Atención! De un arco al otro. No nos dan tregua. La filtra la carrera. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Está bien lo que hace el técnico. Sabiendo que tiene amarilla, los rivales iban a ir a buscarlo para provocar la expulsión. Number 13. Coming on to replace him is number 16. Barre bien abajo. Fuerte pero limpio. Revienta la pelota sin sutilezas. La cruzan al medio. La saca justo con buen rechazo. Buena chance para la contra. Saca el pelotazo para los delanteros. ¡Ahí está el remate! ¿A dónde le pegó este muchacho? Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el gol. Linda pelota, qué bien lo vio. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Se lanzan con todo en la contra. João Lucas. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Es un colaborador incansable en defensa. Un ejemplo de disciplina. Y arranca la contra. Vio el desmarque. ¡Atención! Era un contragolpe soñado.
Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Es un pase que rompe la defensa. Controla la pelota. Le pegó de más. Otra vez será. Así va a ser complicado. Substitution in progress. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. La filtra la carrera. Salen de contragolpe. Hay que estar seguros con los pases en ese sector. Llegamos a la media hora del complemento. Ahí va, oportunidad de gol. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. ¡Qué contra tienen, por favor! Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. La juega bien hacia adelante. Lo toca, sí. Es falta. Arriesgó de más con esa entrada durísima. Y está correctamente amonestado. Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna de más. Y ese que vimos fue un típico ejemplo. Se lanzan con todo en la contra. Cuidado que puede terminar en gol. João Lucas quedó enganchado. Offside. El balón cruza la línea, es lateral. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Allí avanza con todo. Saca el remate. Despeja el peligro, al menos por ahora. Está habilitado. La aguantará. Y le pega al arco. Tiro libre, dice el árbitro. Amarilla, dice el árbitro. Y no hay nada que protestar. ¡Epa! Están enloquecidos. Bueno, bueno. Tranquilidad. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Y le da directo nomás. Gran paz, aprovecha la posibilidad. Duro abajo con esa barrida. 4 minutos más es lo que indica el árbitro.
¿Qué contra tienen, por favor? No se la pueden sacar. Tira el centro. Adivinó la intención y se interpuso justito. Cuando el árbitro sopla fuerte silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. El equipo rival nunca pesó. Se vio superado, dominado y entregado. Una paliza inolvidable. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Qué mejor forma de empezar que con un gol en el primer tiro al arco. A partir de ahí tomaron el control y nunca lo perdieron. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre, buenas noches.